detalle de las novelas sociales. Roberto, por el buen camino, descubre una novela que explora las profundidades del pandillerismo juvenil y ofrece una mirada de esperanza hacia el cambio social. La autora nos sumerge en un relato conmovedor que indaga las causas y consecuencias de una problemática social lacerante y actual, la delincuencia juvenil. 20 años después es su continuación. Es una historia que despierta conciencias y nos enfrenta a la realidad del crimen organizado y a la resiliencia humana. Han pasado 20 años desde el trágico caso de Tuti, un joven infractor resocializado que perdió la vida a manos del crimen organizado. Su historia conmovió a la sociedad y fue el catalizador que dio vida a la Fundación Roberto por el Buen Camino. Niña bella, Sayuri Moreno, nacida en el seno de una familia de clase media, se va enfrentando desde temprana edad a desafíos, pero la niña bella, es la historia de cada uno de nosotros que nos encontramos con obstáculos en el camino y nos vemos obligados a encender esa luz interior para seguir adelante. Los Ángeles del Olvido descubre una historia que desafía las sombras de la desigualdad y la injusticia. En Los Ángeles del Olvido te sumerges en un relato que trasciende fronteras, despiertas las preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué persiste la brecha entre el tener y el carecer? La cárcel del temor. Sofía, nuestra protagonista, enfrenta la peor de las prisiones, aquella que aprisiona su alma y la sumerge en un abismo de desesperación, víctima de la violencia doméstica, atrapada en las garras de la agorafobia, se ve obligada a librar una batalla épica por su supervivencia emocional. Mujeres en Fuga. Adéntrate en un viaje emocionante que desentraña los estragos de las adicciones modernas, el juego compulsivo, la compra desenfrenada y la búsqueda obsesiva del amor. ¿Dónde reside la línea que separa un simple pasatiempo de una adicción abrumadora? ¿Cómo distinguimos entre amar y depender del amor de nuestras parejas? Estas son las preguntas que desafían nuestras vidas diarias. El arco iris sobre el pantano. En un mundo donde las oportunidades brillan, pero las puertas se cierran para aquellos que más las necesitan. En medio de esta ciudad de promesas, Denise desafía las instituciones que excluyen a su rebelión nos ofrece respuestas inmediatas y desencadena un encuentro transformador con Mario, un exitoso profesional enfrentado al síndrome de Asperger, un leve autismo, y con Carlota, la maestra que lo acogió en su dolor más profundo, y otros personajes que emergen de la adversidad, un grito desde el silencio, en un mundo donde el acoso y el bullying perviven. Esta obra emerge como un faro de esperanza y acción. Desde tiempos inmemorables, el acoso ha sido un flagelo que ha carcomido los cimientos de nuestra sociedad, afectando tanto a víctimas, agresores y también a los espectadores. En el entorno escolar, donde se espera que florezca el intelecto, el bullying ha hallado un terreno fértil para su propagación, exacerbado por la omnipresencia de las comunicaciones electrónicas.